Primer tema, ¿qué entendemos por paralelismo de datos comparado con lo que hemos visto de paralelismo de tareas? Entonces, paralelismo de tareas, lo hemos visto era lograr dividir un problema en varias tareas y decir usted haga esta tarea, usted haga esta tarea, usted haga esta tarea, y luego con los resultados hacer alguna cosa con eso. Pero las tareas no tenían por qué ser las mismas. Podían ser diferentes y hacerse concurrentemente, etc. Entonces, trabajamos el paralelismo de tareas, puede ver como una forma de paralelización que distribuye la ejecución de los procesos a través de nodos de computación. Y usamos las abstracciones paralelitas para escribir los programas paralelos. Por ejemplo, aquí hay ejemplos: cocinar un almuerzo, usted lo divide en cocina la entrada, cocina un plato fuerte y cocina un postre. Son tres tareas diferentes para finalmente cocinar el almuerzo, ¿cierto? Entonces, eso es como paralelismo de tareas. Ahora vamos a trabajar lo que llamamos paralelismo de datos, que es una forma de paralelización que distribuye los datos a través de nodos de computación. O sea, no distribuye las tareas a través de nodos de computación, sino los datos a través de nodos de computación, pero todos los nodos hacen lo mismo. Por ejemplo, cocinar arroz para muchos comensales. Entonces yo digo, usted cocine arroz para 30, usted arroz para 20, usted arroz para 50 y luego unimos y tenemos arroz para 80 comensales. Pero lo que distribuí fueron los datos, no las tareas. La tarea es la misma para todos. Es un poco la idea. Y es un poco la idea de paralelismo de datos. Entonces, la idea básica es muy sencilla. Si tiene una tarea a realizar sobre un conjunto muy grande de datos y la quiere hacer en paralelo, entonces divida ese conjunto de datos en subconjuntos, muchos subconjuntos de datos. Lance la misma tarea en paralelo para los subconjuntos, o sea, cada uno de ustedes haga lo mismo, y luego combine los resultados para dar el resultado final. Esa es la idea del paralelismo de datos. Tengo muchos datos, entonces distribuyo el trabajo, si trabaja en este pedazo, en este pedazo, en este pedazo, devuélvame los resultados, luego los combino y me da el resultado final. Pero necesito que mi tarea sea posible paralelizar mis datos, dicho que yo pueda combinar los resultados de cada uno haciendo su tarea para la tarea final. Si no los puedo combinar, entonces pues no me sirve. ¿Sí? Si mi resultado no es combinar lo que me entregan los otros, sino que lo que hace el segundo depende de que el primero haya hecho algo y que hace el tercero, pues no voy a poder hacer eso en paralelo. Pero si cada uno puede hacer su tarea en paralelo y luego yo puedo combinar los resultados, esa es una tarea paralelizada con datos. Por ejemplo, supongamos que queremos inicializar un arreglo con un valor B. Tengo un arreglo y quiero ponerle a todos los elementos el valor 5, 18, 20. Entonces, y tengo un arreglo de 20 millones de datos. Y a cada datico quiero inicializarlo en 0, o en 5, o en 50. Entonces, usted puede decidir que lo hace secuencialmente, va uno por uno poniendo el valor B. Pero usted también puede decir, no, pues abro eso en 10, cada uno con 4 millones de datos, 20, ¿cuántos datos dije? 20. Hablo en 10 nodos o en 100 nodos, cada uno con, no sé, 2 millones de datos o 200 mil datos. Cada uno hace su trabajo y luego, como cada uno hace su pedacito, al final quedó el arreglo inicializado. Sin combinar no es hacer nada, simplemente es que cada uno haga su pedacito y su pedazo. Y entonces eso es más rápido que yo secuencialmente hacer 20 millones de inicializaciones. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo funciona esto. Entonces, como siempre, nos vamos al IntelliJ. Entonces, para trabajar con las colecciones paralelas, se necesita. Voy a abrir aquí mi terminal. Y yo sé que aquí uno puede trabajar, pero a mí me gusta hacer las cosas despacito aquí. Entonces, voy a correr el SBT, a lanzar escala aquí. Y entonces les voy mostrando, entonces para poder trabajar con las colecciones paralelas, uno necesita importar ciertas cosas. En este caso, ahorita solamente voy a importar los convertidores a colecciones paralelas. Ya van a ver qué es lo que es eso. Y entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un rango como este, bueno, tengo un rango, voy a poner aquí 0, ¿es el rango?
tengo un rango como este, me dio la sintaxis de los rangos. Ah, es 0 until, no sé, 100. Entonces eso me vuelve un rango de 0 hasta 100, ¿cierto? Pero los convertidores lo que dicen es cuando yo creo un rango y quiero después hacer cosas, digamos, quiero dotarlo de operaciones en paralelo, típicamente hay que decirles que ese rango lo convierta en un rango para trabajar en paralelo. Y eso devuelve algo muy parecido, solamente que devuelve un paralel range, no un rango, sino un rango paralelo. ¿Qué pasó por dentro? Ahorita no se preocupen por eso. Simplemente él preparó esa estructura para que en caso de tener que trabajarla en paralelo, la pueda trabajar en paralelo. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Entonces, miren, por ejemplo, si yo quiero iniciar, entonces tengo aquí esta inicialización de una regla. Digo, dado un arreglo, entonces este es inicializar array, lo que coge es un arreglo y lo inicializa con un valor que yo le diga cuál, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que lo haga, es un arreglo nuevo de 10 elementos nomás para ver lo que sucede. Ahorita no nos importa el tiempo, después vamos a mirar lo del tiempo. Para ver lo que sucede. Y voy a decir que este arreglo lo inicialice común y corriente. Entonces, este arreglo, no, este se inicializa arreglo con paralelo. No quiero mostrar eso todavía. Espérense que yo quiero el initialized array que puse allí es este, pero voy a poner otro. No sé, vamos a llamarlo 2. Y este voy a quitarle este punto para aquí. Listo. O sea, ese sería un inicializar arreglo de los estándar. Sin la cosa para ahí. Ya tengo el otro y este 2 que es el normalito. Listo. Ahora sí. Voy a crear un arreglo nuevo de 10 elementos. Tengo un arreglo de 10 elementos. Y quiero ponerles, por ejemplo, el número 3 a ellos. Entonces, para eso yo podría llamar a inicialice el arreglo. Con 3. Y pregunto quién es A. Entonces me dice, pues, A tiene 3. Ese es el paralelo. O podría llamar a inicialice el arreglo. El que llamé 2. Voy a ponerle 5 para poder ver el cambio. Ya quedó con 5. La diferencia no fue ninguna, ¿cierto? En resultado. La pregunta es si ganamos algo en tiempo haciendo esas cosas. Entonces, para medir el tiempo, entonces vamos a hacer un arreglo más grande, más bien. Vamos a crear un arreglo. De tamaño, no sé. ¿Cuántos ceros hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1 millón. Y vamos a inicializar. Y vamos a inicializar de la otra manera. Bueno, el arreglo debió quedar cambiadito, ¿cierto? Y si lo inicializamos de la otra manera, ahí. Pues no vamos a ver, no estamos viendo la diferencia. La diferencia la tenemos que ver si medimos el tiempo.
Lo que pasa es que para medir el tiempo de estas cosas, podemos usar Scalameter, pero voy a usar una cosa más sencilla que Scalameter, que se llama, que ya está por aquí. Yo tengo aquí un, no, aquí no. Eso, está por aquí. Pero aquí hay una cosa más sencilla que Scalameter, que es un procedimiento para medir el tiempo que se demora algo funcionando. Simplemente, ya los muestro aquí. Simplemente. Se crea una función que se llama time, que recibe un cuerpo de una cosa para ejecutar, y lo único que hace es ejecutarla. Antes de ejecutarla, pregunta el tiempo, qué tiempo tenía el sistema antes de ejecutarla, qué tiempo tenía el sistema después de ejecutarlo, y luego lo pone en milisegundos. Y este warm-up time lo que hace es lo que hace el Scalameter, que es correrlo muchas veces y sacar como una especie de correrlo muchas veces y luego sí entregar el último, la última ejecución como para evitar los retrasos por recolección de basura y cosas de ese estilo. ¿Cierto? Entonces, vamos a correr ese. Por ahora voy a usar este time con un cuerpo y el cuerpo es. A ver si dónde estaba yo. Y el cuerpo, digamos, que va a ser inicializar el arreglo, eso. Y el cuerpo es inicializar el arreglo A con 3. Este es el paralelo, ¿cierto? Dice 2, 9, 41. Y voy a hacer lo mismo, pero con el 2. ¿La diferencia? ¿Con el paralelo? ¿Con el secuencial? ¿Cuánto fue ahí? ¿Con el paralelo? ¿Ese es el paralelo? Sí. Secuencial. Y bueno, es. Paralelo. Secuencial. O sea, el secuencial se bajó. Bueno. Vamos a probarlo con uno más grande. Vamos a probarlo con uno más grande. Paralelo. Secuencial. Paralelo. Se subió. Ah, no, es el secuencial. Paralelo. Se subió. Estas cosas. Por eso es que yo necesito. Entonces vamos a hacerlo. Por eso es que me gusta Scalameter. Yo dije, voy a tratar de no usar Scalameter, pero Scalameter tiene como más. Hace más cosas para entregar el promedio real de esa cosa. Pero bueno, este es paralelo. Y este es el secuencial. Y va a suceder este tipo de cosas típicamente porque él está equipado internamente para ser más rápido cuando es en paralelo. Pero porque la estructura de datos, fíjense que el problema no es
no, no es el foro, o sea, no hay ninguna, no hay nada que yo haya paralelizado. Lo único raro que yo hice fue decirle que utilice una estructura de datos paralela. Entonces, cuando él utiliza una estructura de datos paralela, muchas de las operaciones sacan jugo de que la estructura de datos está construida en paralelo. Eso es, ¿cómo saca jugo? Vamos a ver cómo hace uno para sacar jugo de eso. Pero nosotros no, realmente no nos interesa cómo, sino que saque jugo de lo que hay allá adentro. Bien. Por ahora, era simplemente para empezar la introducción al tema de paralelización de datos. Fíjense que con la misma instrucción, pero solo por tener datos en paralelo, la cosa tiene una eficacia o una eficiencia diferente. Entonces, ¿qué significa el paralelismo de datos para el for? Significa que va a partir el rango en varios subrangos disyuntos. Eso es lo que él va a decir, como, ah, como es paralelo, entonces cuando me manden un for, pim, yo parto eso en varios rangos disyuntos. Realizo la tarea para cada uno de los subrangos y una vez haya la tarea determinado, considera terminar la tarea original. Eso en el caso del for. Pero ¿cuándo funciona eso? Eso funciona bien si y solo si lo que haga en cada celda es independiente de lo que hagan las otras. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer en cada celda es inicializarla con un valor. Y eso es independiente de lo que pase en las otras celdas. Entonces, esta cosa funciona muy bien por eso. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que yo hago es algo como esto que está aquí abajo? No, esto que está aquí arriba es lo que hicimos ahorita. ¿Qué pasa si hago lo que está aquí abajo? Inicializo la posición i con lo que había en la posición i menos 1 más 1. Entonces, miremos este caso. Miremos este caso. Vamos a mirarlo con un arreglo pequeño de 10 elementos. ¿Sí? Ahí está. Y digamos que yo voy a correr este que se llama llenar el arreglo. Llenar el arreglo. ¿Qué hace? Dice, empieza con un valor inicial y luego a cada valor le asigna el anterior más 1. Ese es llene arreglo, digamos, normalito. Y el llene arreglo paralelo hace lo mismo, solamente de aquí pone punto par. O sea, la única diferencia es que aquí utiliza un rango paralelo. Y ahora, bueno, entonces aquí lo hago con B y con C, no importa. Entonces vamos a crear dos arreglos nuevos, B y C. Ahí están B, ahí está C. Son arreglos nuevos. Y vamos a llenar el arreglo secuencialmente con 3. Desde el inicial 3. Y entonces, ¿qué me devuelve? ¡Pim! Me devuelve arreglo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque cada uno era el anterior más 1, el anterior más 1. Vamos a hacer lo mismo con C, pero vamos a utilizar el paralelo. 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Como eran rangos paralelos, él lo paralelizó y dijo como que este es un rango, este es otro rango y este es otro rango, no sé. Y entonces empezó a hacer en paralelo el que el tal es igual al anterior más 1, el tal es igual al anterior más 1. Pero, es más, cuando empezó con este, el seguramente que el 0 que había debajo antes no había alcanzado a poner el 3 y ya puso este 1. Y no había alcanzado a poner el 3 y ya puso este en paralelo, ¿no? O sea, lo que sucedió en paralelo no fue precisamente como el dato de aquí dependía del anterior. Es importante que sucedan en secuencia. Si suceden en paralelo, los resultados no son los que uno espera. Entonces, simplemente para decirles, ojo, cuando yo paralelizo, necesito asegurar que si voy a usar cosas como estas, yo no, con que mis tareas sean realmente independientes. Si no son independientes, la cosa no va a funcionar. ¿Listo? Esto fue lo que acabamos de hacer. Pero la idea básica, en todo caso, sí tiene un beneficio y vamos a mirarlo, por ejemplo, con este caso. Este caso es el caso de sacar el máximo de un número. Vamos a mirarlo aquí.
Beneficios de la idea, sí. Entonces, aquí ya les mostré el caso en que no funcionaba bien, ¿cierto? Y entonces aquí es. Entonces aquí vamos a crear un vector de tamaño este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 millones, ¿cierto? Vamos a invocar el método predefinido max de esa colección, ¿cierto? Voy a averiguarme cuál es su, cuánto se demoró el secuencial, cuánto se demoró el paralelo y mirar. Entonces, aquí sí voy a usar esto que no he metido. Entonces, aquí son dos funcioncitas más. Una que se llama log y otra que se llama thread. Realmente la que necesitas ahí log, creo. Esta que se llama log. Que lo que hace es escribir el mensaje que uno le pone, decir en qué thread se ejecutó, etcétera. Nada importante. Solamente para poder. Y ahora. María. Me falta. Para usar random, necesito importar. Mejor dicho, vamos a importar esto que hay aquí para que no haya problema. Y ahora sí voy a correr esto que es. Entonces está creando un vector de 5 millones de elementos. ¿Tan? Y luego calculó el máximo de ese vector. Entonces el máximo de ese vector, cuando lo calculó secuencial, dio. Se demoró 136 milisegundos y calcular el máximo paralelo se demoró 27 milisegundos. Y lo único que hicimos fue decirle, utilice una colección. Y lo único que hicimos fue decirle que utilice una colección paralela. Lo único es aquí numbers.par.max. O sea, convertir la colección a paralela y luego sí llamar el max. Entonces el max saca jugo de que esa colección está en paralelo y se demora 330 milisegundos versus 70 milisegundos que se demora la paralela. Y siempre pasan cosas de esas. Y lo único que dije fue, mi colección es paralela. O sea, la implementación por detrás de esas funciones saca jugo de decirle que puedo trabajar en paralelo. Pero yo tengo que saber que si trabajo en paralelo, digamos que utilizo funciones. Por ejemplo, para sacar el máximo. ¿Cómo sacaría el máximo en paralelo? Entonces yo digo, bueno, pues divido esto en dos, saco el máximo del primer pedazo, saco el máximo del segundo pedazo, y luego saco el máximo de los dos. Eso se puede sin ningún problema. ¿Cierto? Eso es lo que está haciendo el algoritmo por detrás. Pero yo no lo escribí así, yo escribí simplemente, calcúleme el máximo en paralelo. Entonces la función tiene que ser tal que se pueda paralelizar, si no, no sirve. Pero lo bueno de tener una colección una serie de colecciones, una colección de datos con operaciones paralelizables, que cuando se puedan paralelizar voy a poder sacar jugo de eso. Esa es la idea del paralelismo de datos que quería mostrar aquí. Segundo ejemplo aquí para mostrar la ventaja de la idea, pero sigue siendo la misma. Queremos sacar los números palíndromes entre 0 y 100.000. ¿Sabe qué es un número palíndromo? Es un número que distribuye igual al derecho que al revés. ¿Cierto? Entonces, aquí van a sacar los números palíndromes, creo, sí, entre 0 y 100.000. Entonces, ¿qué hace? Genera una colección, un rango entre 0 y 100.000 o entre lo que sea, y lo filtra por esta función que lo que mira es que el número como string escrito al derecho es igual al número como string escrito al revés. Entonces, es un filtro. Y la de abajo, la diferencia es que dice punto par. La única diferencia.
Entonces vamos a probar esos dos. Vamos a probar esos dos. Vamos a probar esos dos. Este no es. ¿Cuál es? Palíndromos. Palíndromos. Este no es este exactamente que lo estaba mostrando. Les quiero mostrar el que estaba mostrando. Digamos, la cosa sencilla es. Cero a. ¿A cuánto llevo a 100.000, no? ¿Está a 100.000? De 0 a 100.000, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que filtrarlo. Bueno, ahí no incluyen el 100.000. Voy a ponerlo tal cual está allí, pero eso no importa. Entonces, llaman al filtro. Lo van a filtrar por la función que coge el número y lo convierte. En una pregunta. La pregunta es si x.string es igual a x.string reverse. Entonces la pregunta es x.string es igual a x.string. Tu string, sí señor. Tu. ¿Por qué es así? Tu string. Tu string. Punto reverse. Ese sería el secuencial. Entonces ahí salieron. Ahí podemos, sabes que eso está calculando bien. 22, 33, 44, 100. Entonces, mire que cualquiera se escribe igual al derecho que al revés. ¿Sí? Bien. Pero lo que me interesa es cuánto me demoro haciendo eso. Bueno, también puedo hacerlo simplemente poniendo aquí un. Conviértamelo primero a un rango paralelo y luego se haga ese filtro. Y su respuesta, pues, es la misma. ¿Sí? Lo que quiero mirar es los tiempos de respuestas. ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirarlo aquí con este de calentamiento. Warmed time. Vamos con este. Warmed time. Warmed. De todo esto. Ese es el warmed time del secuencial. Ahora. Me faltó un n. No, pero sí me faltó fue decirle, o sea, él por defecto coge 20, pero tengo que decirle que el primer parámetro no se lo voy a dar. Y el segundo sí es este. Ese era el secuencial, ¿cierto? Y ahora el paralelo solo es ponerle aquí un par. El paralelo va a correr varias veces. Y ahora el secuencial. Este es el secuencial, ¿cierto?
Ah, será el malo. Este. O sea, y el paralelo. Ganamos tiempo. Solo por decirle parte. ¿Por qué? Porque la operación que le está haciendo es una operación que no depende de los diálogos. O sea, la puede paralizar sin problema. ¿Listo? Y aquí hay otro ejemplo de combinación de paralelismo con programación funcional para resolver los problemas que generan las variables mutables. Entonces, el problema que hemos visto es cuando yo traté de asignar XSDI igual a XSDI menos 1 más 1. Y entonces ahí hay variables mutables, cambiando. Ese es el gran problema siempre. Cuando uno usa paralelismo, el problema es la mutabilidad. Entonces, miremos este problema de sacar el tamaño de la intersección entre dos conjuntos. Lo vemos por aquí. No, esto no es. Entonces estaba en. Este. Entonces, vamos a probar. Tengo una función que me dan dados dos conjuntos de enteros, me dé cuenta cuántos elementos hay en la intersección. Me devuelve cuántos elementos hay en la intersección. Entonces, esta es la función. Intersección, o sea, talla de la intersección, coge dos conjuntos de enteros y inicializa una variable en total. Y para cada elemento de la colección A, del conjunto A, mira si pertenece a B. Y si pertenece a B, entonces suma uno en total y al final devuelve total. O sea, cuenta cuántos elementos hay en la intersección de A y B. ¿Listo? Este de abajo pretende hacer lo mismo, solamente que recibe ahora es un conjunto de enteros. En forma de datos paralelos, paralelizable. La única diferencia entre esta de arriba y esta de abajo, la única diferencia es que los parámetros son conjuntos de enteros que están paralelizados y aquí también, los datos paralelizados, la única diferencia, no hay otra diferencia. ¿Cómo se llama? El código es el mismo. Y entonces ahora vamos a probarlo. Voy a crear un conjunto A, todos los enteros entre 0 y 1000. ¿Sí? Vamos a crear un conjunto B, todos los, fíjense que creo un rango y luego lo convierto en conjunto. Y un conjunto B, todos los enteros entre 0 y 1000, pero por 4, o sea, los múltiplos de 4. 0, 4, son los múltiplos, ¿eso qué pasó? Bueno, lo convirtió en conjunto, pero todo esto son múltiplos de 4. O sea, la manera como lo guarda, no importa, por ser conjunto, lo convirtió en conjunto, lo guardó como un conjunto. Y ahora voy a coger y averiguarme, calcular el tamaño de la intersección de esos dos conjuntos de forma secuencial. Y me voy a averiguar el tamaño de la intersección de esos dos conjuntos de forma paralela. El código es el mismo, ¿no? Solamente que aquí yo llamo A punto par y B punto par, o sea, los conjuntos paralelizados. Bien, lo repetí, me dio 248. Lo repetí, me dio 238. Lo repetí, me dio 240. Pero realmente el valor bien es el que me dio desde el principio secuencial, 250. Yo repito el secuencial y eso no cambia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que este total asigne total más uno, que es lo que hay aquí. Algunas veces lo hizo en paralelo y aquí lo hizo siempre en secuencial. Pues aquí siempre sumó uno cuando había que sumar uno, pero aquí a veces le sumó uno a la variable equivocada porque no había sido actualizada la anterior total. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que las cosas que están en paralelo usan una variable que realmente no se debería poder tocar, mucho no, mucho, o la está tocando todo el mundo. Entonces no la usan una después del otro, sino que la usaron en paralelo dos. Entonces la suma no quedó bien por eso.
Entonces, ¿qué podría hacer uno para resolver eso? Es, no utilice variables, no utilice variables mutables, porque esas siempre tienen problemas con el paralelismo. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Podría mirar y definir mi intersección usando funciones. Cuente con esta función. O sea, lo que hace esta función count es decirme cómo contar. Me dice, cuente los X que están contenidos en B. Y entonces, intersección B, en lugar de hacer ese total y no sé qué, utilizas una función para calcular eso. O sea, hace el asunto funcional. Y en la intersección paralelo hace lo mismo, solo que recibe datos en paralelo. Y si ahora corro el uno o corro el otro, no va a fallar. Creo que ya estos nombres eran los mismos que tenían los otros, ¿cierto? Entonces, si corro el uno o corro el otro, este es el secuencial. Corro el paralelo, es el paralelo. Y lo corro, y lo corro, y lo corro, ya no va a volver a fallar. Porque cuando es funcional, él no tiene el problema de los datos de las variables mutables que se comparten. No existe ese problema. Y esa es la ventaja de trabajar funcionalmente. Por eso, si ustedes hacen su proyecto funcionalmente y tratan de paralelizar cosas, no deberían tener este tipo de malos comportamientos. Si en su proyecto usan variables mutables y van a tratar de paralelizar, van a tener comportamientos indeseados. Entonces, preferiblemente no usen programación. Usen solo programación funcional, no usen programación imperativa porque esa, cuando van a paralelizar, les puede tener comportamientos indeseados. ¿Listo? Bien. Entonces, esto era la primera parte que tenía que ver con el uso de operaciones sobre datos paralelos y los beneficios de esa idea, etcétera.